Medardo, gracias por atendernos en esta entrevista. Conocimos de supuestas reuniones informales entre algunos líderes del movimiento campesino con agrupaciones políticas como la Alianza Ciudadana. En el caso del movimiento campesino que vos dirigís, ¿han habido encuentros realmente con este grupo importante de la oposición? Gracias, Marco, por la oportunidad. Efectivamente, el mandato del movimiento campesino ha sido con el interés de poder juntar las fuerzas opositoras para que podamos tener un solo bloque de oposición para poder garantizar, ¿verdad?, una oposición robusta con el interés de que podamos liberar de una vez por todas, exigir la libertad de los presos políticos, pero también que podamos conseguir de una vez por todas exigiendo las condiciones para que puedan haber un comicio electoral. Estamos claros que las reuniones que se han venido haciendo de manera informal ha sido con el mayor interés, ¿verdad?, de poder unirnos, ¿verdad?, todos los diferentes gremios, organizaciones que de alguna manera hemos estado en contra de este régimen o de las arbitrariedades que este régimen viene haciendo con el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua demanda unidad. Es por eso que nosotros estamos haciendo estos tipos de reuniones de manera informal con el interés de explorar exactamente, ver cómo podemos dar ese paso contundente para conseguir la unificación. Medardo, ¿qué es lo que busca el movimiento campesino? Pues se tiene que ofrecer algo, ¿no?, al otro grupo de oposición para lograr verdaderamente la unificación de las fuerzas democráticas. ¿Qué está ofreciendo el movimiento campesino? ¿Cuáles son las garantías para que realmente acepten la unidad? Mira, nosotros no tenemos que ofrecerle a otra organización. Nosotros estamos luchando por la libertad de Nicaragua y luchar por la libertad de Nicaragua es de poner los intereses, de poner el ego y ser más humilde. Eso es lo que hace falta en este país, más humildad para que podamos unirnos, para que podamos organizarnos, pero sobre todo el mayor interés de nosotros y las pláticas que hemos tenido, el interés es que en realidad, viendo los puntos de coincidencia que coincidimos, ¿verdad? Porque tanto el C por L, la Alianza Cívica, la Coalición Nacional y todas las organizaciones que estamos de alguna manera luchando en contra de las arbitrariedades que vive haciendo este régimen a diario, estamos en contra de este régimen. Lo que necesitamos es conseguir los mismos objetivos, ¿verdad? Por ello, nosotros no entendemos exactamente por qué no podemos sentarnos de manera formal, ¿verdad?, cuando el objetivo es el mismo. Aquí no estamos luchando entre nosotros mismos. Aquí la lucha es en contra de los asesinos que están matando al pueblo de Nicaragua. Nos mueve en estos momentos ver cuántos hermanos de lucha están secuestrados sufriendo tortura. ¿Cuántos hermanos campesinos somos los que pagamos las consecuencias cuando la unidad no se da? ¿Cuánta gente que han perdido su trabajo? ¿Cuánta, hoy por hoy, la carestía de la vida cada día está más alta, ¿verdad? Como podemos ver, la gasolina más cara, el agua más cara, las facturas de la luz más cara. Y eso significa que mientras Ortega esté en el poder, ¿verdad?, no vamos a poder atender las demandas de este pueblo, porque hoy por hoy sabemos de que muchas organizaciones internacionales que pudieran estar apoyando el desarrollo de este país se han ahuyentado, y se han ahuyentado porque no confían en este régimen, no confían por las mismas malversación de fondos y porque en realidad no se invierte, ¿verdad?, en lo que en realidad el pueblo está demandando. Es por eso que nos mueve a nosotros en estos espacios poder lograr luchar contra viento y marea para que podamos conseguir esa unificación. ¿Hasta cuándo van a dar ustedes como movimiento campesino y hasta cuándo van a decir ya hicimos lo que pues probablemente se tenía que hacer y tenemos resultados o no tenemos resultados? ¿Han pensado en un plazo ustedes? Pues el tiempo, mira, se está acabando. Mira, nosotros muy pronto vamos a sostener una sesión del Consejo Nacional, ¿verdad? Y aquí no se trata si apoyamos un bloque o apoyamos otro bloque. No se trata de eso. Lo que necesitamos es que nos juntemos en un solo bloque, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes, porque el decir que vamos a apoyar, no, aquí nadie es más que nadie. Aquí todos los nicaragüenses con dignidad tenemos que luchar para que podamos alcanzar justicia y democracia. Creo que si alguien se merece que se escuche con dignidad, para mí son las víctimas, quienes ofrendaron a sus familiares por la libertad de este país,
quienes los familiares que tienen a sus secuestrados políticos. Es por eso que nosotros seguimos firmemente luchando para conseguir esa unidad. Y no vamos a descansar hasta el último día para conseguir esa unidad de todos los sectores. No tenemos todavía la fecha, pero muy pronto nosotros vamos a ponerle fecha también, porque no podemos seguir así. No podemos seguir permitiendo que se le mienta al pueblo. No podemos seguir permitiendo de que hayan reuniones ambiguas que en realidad no se pone con seriedad, ¿verdad?, en la mesa, ¿no?, que en realidad el pueblo de Nicaragua necesita saber. Ahora, Medardo, ¿les han ofrecido algún tipo de cuota política por la representatividad que tiene el movimiento campesino? Y hablo particularmente de diputaciones, porque han habido pláticas en torno a eso, ¿no?, en diferentes grupos. ¿Y ustedes estarían dispuestos también a asumir algún tipo de diputaciones en cualquiera de los bloques? No, fíjate que no hemos hablado en ningún momento de candidatura. Como dije al inicio, nuestras pláticas es con el interés que podamos unir la oposición y que sea el pueblo, a través de un ejercicio democrático, que decida, ¿verdad?, con quién se siente incómodo para que los pueda representar. Yo creo que en estos momentos estar hablando de cuotas de poder creo que es totalmente ilógico, porque en realidad, y irresponsabilidad también, porque tenemos nuestros hermanos secuestrados políticos que sufren a diario las torturas, porque tenemos un pueblo que está sufriendo hambre, tenemos un pueblo que está amenazado cada día más al atolladero, como es la extrema pobreza que nos tienen estas dictaduras, o los políticos tradicionales que de alguna manera son responsables del sufrimiento que hemos pasado, y lo que todavía podemos pasar si no logramos, ¿verdad?, la unificación de todos los sectores para derrocar de una vez por todas esta dictadura. ¿Con quiénes se han reunido específicamente, Medardo? Mira, hicimos una reunión, ¿verdad?, con doña Kitty Monterrey, exploratoria, con el interés de ver exactamente, que no nos cuenten lo que otras personas quieren contarnos. Nosotros tenemos la capacidad para discernir, ¿verdad?, para proponer, y por supuesto que lo que nosotros necesitamos es que de una vez por todas, con claridad, nosotros podamos decirle al pueblo quién en realidad es el que está impidiendo la unidad. Y muy pronto lo vamos a hacer, porque por eso estamos haciendo estas reuniones. Estamos dentro de la coalición, nos mantenemos dentro de la coalición y nuestro mayor interés es que podamos juntar los dos bloques. En este caso, nosotros tendremos que ponerle fecha nuevamente, como lo hicimos el 18 de enero, ¿verdad?, el año pasado, para la conformación de la coalición. Yo creo que aquí no podemos seguir fallándole al pueblo. Creo que este es momento muy oportuno para el pueblo de Nicaragua para que podamos rescatar la democracia.